Con 92 votos a favor, este martes 23 de noviembre, el Senado de la República eligió a Loretta Ortiz Alf como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una sola ronda de votación, Ortiz Alf logró obtener el respaldo de las 2/3 partes de los 114 senadores presentes en la sesión. Verónica de Gibes recibió 9 votos y Bernardo Batis 8 votos, además de una abstención. Por su parte, la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, felicitó a Loretta Ortiz por su triunfo y dijo sentirse honrada y orgullosa de ser testigo de la elección de la ministra. México gana hoy en la lucha por la igualdad, porque la integración de los órganos no tiene por qué olvidar al género femenino. México gana hoy porque la persona electa tiene los elementos suficientes para la independencia y la autonomía en el ejercicio de la magistratura constitucional. México tiene hoy 4 ministras en el Tribunal Constitucional. Felicito a la ministra electa, felicito a quienes la hemos elegido y felicito a México, porque hoy da un salto cuántico en materia de igualdad. Loretta Ortiz tomará posesión el próximo 12 de diciembre en sustitución de Fernando Franco González Salas, que concluye su periodo de 15 años como ministro.